Muchísimas gracias. Bueno, les había contado más temprano que se está desarrollando el Desachate 2023 y ya voy a saludar a María José Caponi, la presidenta de este evento tan importante. ¿Cómo te va? Bienvenida a Desayunos. Muchísimas gracias, gracias por acompañarnos. Estamos acá en Punta Carretas, en el parking de Punta Carretas, muy contentos. Se está desarrollando el Desachate 33, es la 33ava edición. Así que bueno, muy contentos de hacerlo en Montevideo con un parking muy original y muy innovador. El espacio lleno de gente, más de 260 inscriptos, así que estamos muy, muy felices. Bueno, ¿qué propuesta innovadora tienen para este año? Bueno, creo que lo más innovador es el lugar, que realmente quedó divino y el tiempo que nos acompaña. Tenemos el último piso para los breaks y para el after, para cuando termina. Y después tenemos una propuesta de unos speakers que son diferentes, que en realidad lo que intentamos es inspirar a la industria de la comunicación y de la publicidad. A través de esto, que la comunicación ha cambiado tanto, o sea, ya no es hacer publicidad, no es lo mismo hoy que lo que era antes. Y bueno, salir inspirados de nuevas tecnologías, nuevos medios, nuevas formas de generar el mensaje de comunicación y llegarle a los anunciantes, al público objetivo al que le tenemos que llegar. La idea también es inspirar a repensar un poco la forma de los festivales, de los premios. Bueno, eso es la otra gran novedad. En realidad el Desachate tiene dos partes, la parte académica, que en realidad son gente que invitamos a que nos inspiren, a que den conferencias, que eso es lo que está pasando hoy. Y mañana es la entrega de premios del Festival del Desachate, que tiene un presidente que es Nacho Vallejo, a quien quiero agradecerle en público porque la verdad ha hecho un trabajo increíble. Y realmente el festival innovó por completo. En realidad este año tuvimos 4 jurados en paralelo. Un jurado anunciante, un jurado de creativos juniors, un jurado senior y un jurado internacional que está mirando el trabajo y está juzgando todas nuestras piezas. Y la idea es que de la mirada en común de estos 4 jurados salgan los grandes premios. O sea, donde hayan coincidencias en los jurados se van a dar estos grandes premios. Y otra gran novedad que en realidad va de la mano de esto de ideas en la nueva era es que va a ser el primer festival que va a entregar un premio físico, que es el Valero, y un NFT, que es un código para descargarte un premio virtual. Así que bueno, nada, esto de las ideas en la nueva era queríamos llevarlo a la práctica y bueno, se nos ocurrió esa idea que nos parece que está muy innovadora. Este evento tan importante, me imagino que también busca, de cierta forma, contribuir con la industria publicitaria. Sí, exacto. En realidad es un evento al que vienen no solamente gente que trabaja en publicidad, acá te vas a poder cruzar con gente de productoras, muchos anunciantes, hay muchos empresarios que están acá, que lo que quieren es estar cerca de la industria de la comunicación, entender lo que está pasando y ver cómo aportar valor desde estas innovaciones que han surgido en el último tiempo. Así que te vas a cruzar con todo tipo de profesionales, gente, locutores, productoras de audio, de video, gente de los medios, o sea, muchísimos medios que nos apoyan, como Canal 2, a quien le agradezco. Nada, un placer y realmente los invito, todavía están a tiempo. En realidad, el que se quiera acreditar puede acreditarse en la puerta, pues estamos acreditando la puerta, así que bueno, todo el día de hoy vamos a estar y cerramos con Nico Quiato. Que me parece que es esto de repensar los medios, él repensó el medio, inventó Luzu TV. Así que bueno, a nosotros como profesionales de la comunicación, entender qué es Luzu TV y cómo conecta tanto con la gente, ¿no? Hay muchas empresas importantes participando de este evento, no sé si querés destacar alguna. Y bueno, nos han apoyado muchísimas empresas, Punta Carretas que nos abrió las casas, las puertas de su casa, el parking y todo este edificio que nos los puso a disposición. Sony, que con todo lo que es publishing, o sea, con todo lo que es música, también nos ha apoyado un montón. AdWall y un montón más, o sea, que no voy a nombrar porque me voy a olvidar de alguna, pero sí fueron muchos y sí el canal que nos ha apoyado también les agradezco un montón. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que estuvimos viendo antes de venir al aire una de las charlas muy interesantes y esperemos que sea un éxito como siempre. Muchísimas gracias a ustedes. Bueno, ahí teníamos entonces todas las novedades del Desachate 2023. Sí. Divino, Nadia. Le mandamos un beso a las 2. Tremendo. Gracias. Y bueno, ¿y falta poco? Sí.